Muy buenas a un nuevo vídeo. Hoy vamos a aprender a cómo cambiar la lámpara de fluorescente, cómo cambiarlo a LED. Este tipo de lámpara. Es muy sencillo, muy fácil. Aquí tengo yo los tubos preparados. Que sepáis que estos tubos vienen con un fusible. Le tendremos que quitar esto. Viene con un fusible y este fusible es el que va a hacer que le dé la corriente continua al tubo LED. Esto va a sustituir al cebador común del fluorescente. Quiero deciros que también hay otra forma de poner, de cambiar a LED un tubo fluorescente, y es el canalón, lo que es la canaleta. Esto dentro lleva una resistencia, un transformador, y se puede anular el transformador y entonces le podemos dar directamente corriente a la lámpara de LED. Lo que pasa que ya lo he hecho en otras lámparas y es más laborioso, y además como cambias la polaridad del tubo, o sea, depende del lado en el que tú conectes la punta. Supuestamente la corriente la coge de este lado. La corriente la coge de este lado. Y como lo pongas al revés, se cortocircuita y salta los plomos, que es lo que me ha pasado en más ocasiones. Y por eso he decidido usar el tema del fusible, porque a mí me resulta más fácil. Pero bueno, vamos a dejarnos de rollo y vamos a ver cómo se cambia. Es muy sencillo, muy fácil. Bien, en primer lugar, quitaremos el tubo fluorescente viejo. Ahí lo vemos, que está quemado. Y en segundo lugar, quitaremos el cebador, pero yo previamente pues ya lo había quitado. Pero ahí debería de estar el cebador normal del fluorescente, en el que vamos a poner el fusible. Ya lo tenemos puesto el fusible. Y ya solo queda poner el tubo de LED. Aquí lo que tenemos, y como os he dicho antes, ya da igual la polaridad, porque como no hemos puenteado nada ni hemos hecho nada, solamente poner el fusible, hay corriente en los dos extremos. Entonces ya debería de encender sin ningún problema. Ponemos bien el fusible. Y ahí lo tenemos. Pues nada, así de sencillo, así de rápido, y espero que os haya gustado el vídeo. Un vídeo cortito, fácil, sencillo. Y nada, ahí tenemos ya nuestro tubo fluorescente cambiado a tubo de LED. Pues un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!